Debido a la tormenta tropical Cristóbal, que esta mañana tocó tierra en Ciudad del Carmen, Campeche, con vientos de 100 kilómetros por hora, vientos máximos sostenidos de 95 y rachas de 110, se pronostican olas de 3 a 4 metros de altura en las costas de Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, que impidió a la población y a la navegación marítima atender los avisos e indicaciones de las autoridades correspondientes en cada entidad. Cristóbal se desplaza al sur sureste a seis kilómetros por hora sobre tierra por lo cual las lluvias continuarán en las siguientes horas, aunque se espera que sean más intensas en Campeche y Tabasco, esperando que entre el jueves y el viernes se aleje de las costas nacionales, aunque podría causar estragos con lluvias de 75 a 250 mililitros durante el viernes en la península de Yucatán. Se espera que pierda fuerza en las próximas 24 horas, convirtiéndose de nuevo en depresión tropical, pero se mantiene en la zona de vigilancia desde Veracruz hasta Campeche y se podría extender hasta el norte de la península de Yucatán. Donde se prevé que continúen las lluvias torrenciales, al igual que en Oaxaca y Chiapas. Las precipitaciones en el sureste mexicano se esperan que sean superiores a los 250 mililitros en 24 horas, principalmente en Campeche y parte de Yucatán y Quintana Roo, donde no se descarta actividad eléctrica, pronóstico que continúa para el jueves y viernes generando gran acumulado de lluvias. Las condiciones anteriores podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas. Se prevé un ambiente caluroso y posible formación de trombas marinas frente a las costas, así como el incremento del nivel medio del mar de 50 a 70 centímetros en las costas de Campeche y Yucatán. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.